Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, martes 27 de octubre, siendo las 12 con 10 minutos. El objetivo de nuestra clase es identificar los recursos de la poesía. Estamos en la semana 3 del dossier número 7. Nosotros la habíamos planificado para la semana 2. Pero recuerde que nos habíamos atrasado con las presentaciones, ¿ya? Así que las clases que queden pendientes del dossier número 7 se van a considerar para el dossier número 8, ¿ya? Para que ahí los compañeros que tenían dudas, ahí se los comento. Bueno, habíamos mencionado que la poesía, ¿cierto?, tiene como objetivo expresar sentimientos y emociones, que se escribía en versos y en estrofas, y además tenía un elemento muy importante que era la rima, que hacía, ¿cierto?, que estos versos coincidieran en sus sonidos. Durante la clase pasada estuvimos leyendo un texto, ¿cierto?, en realidad parece que eran dos, ¿cierto? Con dos años, dos flores, y leímos la estrella. Identificamos versos, estrofas, y además identificamos rimas, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar en el lenguaje y en el significado de la poesía, porque, si ustedes se dan cuenta, cuando uno lee la poesía o lee poemas, ¿cierto? A veces como que es enredado y no se entiende bien, como que usan palabras extrañas, cosas que parecieran no tener sentido. ¿Por qué pasa eso? Porque como se menciona acá en el dossier, dice que el lenguaje y el significado de la poesía se construye a partir de las ideas, los sentimientos y las emociones del poema. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando dentro del poema, que se llama hablante lírico, expresa lo que piensa, lo que siente, ¿cierto?, de manera personal. Y para hacerlo, emplea un lenguaje que se llama lenguaje figurado, en donde utiliza las palabras con un significado diferente a los verdaderos, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el lenguaje verdadero, que se llama lenguaje denotativo, que tiene que ver con el lenguaje que está escrito en el diccionario, si utilizo la palabra corazón y digo, me duele el corazón, es porque me duele el órgano, ¿cierto?, que es responsable de mi sistema, de mi cuerpo. Me duele, quizás tengo una vena o que está tapada, siento presión en el corazón, ¿cierto?, físicamente. Pero cuando yo, por ejemplo, le cuento a una amiga que, no sé, falleció mi mascota y le digo, me duele el corazón, es porque me duele el órgano que está dentro de mi cuerpo. ¿O qué es lo que me duele? ¿Qué me podría decir ahí eso? El amor. Me duele el amor. Es un sufrimiento, es algo que tiene que ver con los sentimientos, ¿cierto? No con algo físico. Y a eso lo llamamos el lenguaje figurado, porque dentro de la poesía lo que se expresa son sentimientos. A veces pareciera ser que, ¿cierto?, nos dicen cosas como que no tienen sentido. ¿Pero por qué? Porque la utilizan con este lenguaje figurado. Para conocer este lenguaje figurado, vamos a trabajar en el libro test desde la página 62 a la 65, que lo voy a proyectar ahora, ¿ya? Así que no se preocupe que lo voy a proyectar ahora. El compañero que tenga el libro test lo abre, ¿cierto?, en la casa. Y el compañero que no tenga el libro test tiene que escribir en el cuaderno la fecha de hoy, el objetivo de la clase e ir desarrollando su actividad. Y ahí lo estoy cargando. ¿Se ve? Después lo voy a agrandar. Sí, se ve. Súper. Ahí lo voy a agrandar y vamos a ir viendo por partes. Ya. Aquí al inicio también se menciona lo mismo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Dice, en los poemas se utiliza el lenguaje poético,
que es el lenguaje figurado, que les explicaba yo. Para expresar sentimientos o ideas, las figuras literarias o retóricas son un ejemplo de ese lenguaje. ¿Por qué? Porque las figuras literarias son un recurso que utiliza el poeta para poder entregar este mensaje, ¿cierto? Pero de manera diferente, con palabras diferentes, ideas como distintas, escritas de otra forma, para darle una belleza, una elegancia a nuestro texto. Una de esas figuras literarias se llama comparación, que yo creo que quizás la han visto antes. La comparación es una figura literaria que pretende destacar una característica de un elemento estableciendo una semejanza con otro. Es decir, yo comparo dos elementos, ¿ya? En el poema se puede reconocer la comparación por medio de marcas textuales. Esto quiere decir que por medio de palabras precisas, como, por ejemplo, el uso del verbo parecer, las expresiones semejante a o como. Es decir, dentro de los verbos vamos a encontrar estas palabras y nos vamos a dar cuenta que se trata de una comparación. Vamos a ir con calma, si todavía no está entendiendo, no se preocupe, porque ahí vamos a ir viendo ejemplos y yo les voy a ir mostrando cómo podemos identificarlo. Pero antes de comenzar a leer y antes de comenzar, ¿cierto?, nuestra actividad, les voy a pedir que respondan estas dos preguntas. Elige un lugar al que te gustaría ir de vacaciones y explican por qué. Luego describe un recuerdo bonito que tengas de segundo básico. Sé que se acuerdan. ¿Ya? Los compañeros que tengan el libro lo hacen en el libro y los compañeros que no, en el cuaderno. Comience a trabajar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En algo bonito que dice que tengas de segundo básico puede ser algo gracioso? Sí. Ay, ya, entonces ya se me ocurrió en un 2x3. Vaya pensando dónde le gustaría ir de vacaciones. Es un recuerdo bonito de segundo básico. Tía, el más gracioso que tengo que me acuerdo es que mi Después lo voy a compartir. ¿Ya? Primero esperemos que todos escriban. Esperemos que los compañeros vayan escribiendo y después vamos a compartir nuestra respuesta. No se me adelante el maxista, pero que le apuesto que se está por riendo con sus recuerdos. Sí, me estoy riendo, profe. Ya vamos a esperar, sí, ya. Unos 5 minutitos para que todos puedan responder. Ya terminé. Ya. Súper. Y lo mismo van haciendo todos los compañeros, ¿ya? Va terminando y me va avisando para ver en qué momento avanza. Profe, ya terminé. Súper. ¿Después le puedo decir la cosa esa graciosa que le dije? Sí. Pero vamos a esperar a que terminen los demás compañeros, ¿ya?
Tía, yo ya terminé. Ya, súper. Vayan analizando los demás. Dígame. Si no me acuerdo de segundo básico, un recuerdo puede ser de tercero. Sí, también. Ay, la idea es que sea como un recuerdo cuando éramos más pequeños. Profe, estoy buscando el libro de ese que no lo encontré ahí, ahora lo voy a buscar en otra parte. Ay, no puedo creerlo. Es que profe lo estaba buscando y no lo encontré. Ya vaya, rápido. Ya. Y si no, lo trabaja en el cuaderno, después lo pasa al libro. Ya terminé. Ya. Vamos a ir esperando a los demás un ratito más y avanzamos. Tía, ya que terminé, voy a aprovechar de ir al baño y ya vuelvo. Ya. Listo. Super. Un minutito más y comenzamos a revisar nuestras respuestas. Ya, vamos a ir comentando un poquito las respuestas. No sé quién quiere responder, me van avisando por el chat o de a uno, ya, para que nos podamos entender. Primera pregunta. Déjenme aquí ver un poquito que llegó un compañero. Ahí sí. Primera pregunta, dice... elige un lugar al que te gustaría ir de vacaciones, ¿por qué? Maxi... A la playa, porque es muy bonita y linda. Ya, y me gusta bañar. Es muy lindo. Y porque ahora te gusta bañar. Ya, Alonso. Yo iría a las montañas, porque ayer fui a la playa, o sea, ayer llegué de la playa, así que iría a las montañas porque me gusta escalar, me gusta ver los paisajes y estar en un lugar alto. Ya, sí, es bonito estar en las montañas, ¿cierto? ¡Qué bonito! ¡Oye! ¿Alguien más que quiera responder esa pregunta? Tía, una pregunta. Yo. ¿Agustín Zúñiga? Sí, que no voy a entrar con la otra cuenta, entonces tú entras con esta. Ah, ¿qué libro? Ya. Porque entré muy tarde. Estamos trabajando en el libro Test Blanco, en la página 62. El 62. Sí, Test Blanco, página 62. Ahí lo encontré. Acá está. Ya, ¿puedo leerlo yo? Por favor, ¿puedo responder? Ya, Caro. Yay. Ya. Ya. El campo. La primera.
porque el paisaje es muy bonito y el aire muy puro y yo he ido para allá. Ya, bien, yo igual optaría por el campo, a mí me encanta. No sé si campo se refiere solamente como un campo, sí, así, como una parcela, o como en el sur, porque si se refiere al sur, me encanta el sur, porque uno puede encontrar la montaña. Cuando yo me voy de vacaciones, uno encuentra la playa hacia el, no sé, pero al frente de la casa que tiene mi tía, está el mar, la playa, y atrás está el campo, un cerro gigante. ¡Uy, oh, qué rico! Profe, yo quiero responder a ver, Mati, una pregunta de... ¿Ah? ¿Gustos? La playa. La playa. Vamos para la playa. La playa. ¿Por qué? Si donde yo voy, a Punta Tralca. ¡Uy, oh, qué linda esa playa, me encanta! Sí, es súper bonita. Voy para allá yo y me gusta porque hay cerca en el Quisco, por ahí, cerca del Quisco. Hay juegos. Aire fresco. sí, aire fresco, podéis caminar harto, podéis ir a visitar a la Isla Negra. Sí, hay muchas playas, eso es lo bueno del litoral. Sí. Ya, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Dice, describe un recuerdo bonito que tengas de segundo básico. Y parece que la mayoría pensó en algo chistoso. A ver, vamos con el Alonso. Ya. Esto pasó en tercero porque no recuerdo nada en segundo. ¿Ya? Ya. Estábamos en una convivencia, parece que era de fin de año. Entonces yo me senté con el Matías Carvajal, que no sé si lo recuerda. Encima que no sé con él, entonces no me acuerdo. Ya, bueno, se llama Matías Carvajal. Entonces, estábamos aburridos y entonces recogimos una salchicha y la adoptamos y se llamaba Rocky. Ya. Después estábamos comiendo y de la pronto Rocky se cayó. Como todos estaban emocionados, en el suelo, así abajo las mesas, estaban todos pateando. Entonces Rocky se movía de un lado a otro hasta que se partió como en cinco y nosotros, ¡no, Rocky! Yeah. ¿Y de dónde sacaron una salchicha? ¿A alguien se le cayó del almuerzo? Completos. Ah, sí, casi siempre comemos completo. Qué rico, hace tiempo que no comemos. Yo tengo una de... A ver, venía el Maxi, venía el Maxi y después el Mati, ¿ya? Ya. Ya, pero me acuerdo súper poco, pero yo iba llegando al colegio, a la sala, y todos los compañeros asustados, como si no hubiera pasado ahí. Y yo pregunto, ¿qué pasó? Y cuando veo, y cuando me dicen que rompieron el vidrio por jugar a la botellita. ¿A la botellita? Con agua y tirarle que caiga para... Sí. No, yo me largué a reír ahí. ¿Y con la botella rompieron el vidrio? Cuando me pasó una parecida. Iba caminando por el pasillo del colegio, hacia la sala según, y en la nada estaba un recreo. Y sale una botella y se quebra el vidrio de tercero y yo, casi me llega a mí, me asusté mucho. Qué bonito, las cosas que hacían. Yo no sé si qué tan bonito es ese recuerdo. Sí, yo tengo dos. A ver, Mati, el Mati primero. Que, a ver, en una segunda. Dos de segundo. Primero voy a contar una igual parecido al Maxi. Estábamos yo, el Ian y el Vicente Carrasco, que no creo que... No, usted no estaba cuando él estaba. No. Ya, pues, estábamos jugando y Elías me tiró una botella. Así como que me lleva directo a mí. Y me agacho y rompe el vidrio, Elías. ¿Ese mismo que está contando el Mati? ¿O sea, el Maxi? Era así. Sí. Y ese recuerdo no, es bonito, ¿ah? Pero yo tengo. Ya ves. Ese es muy chistoso, porque estábamos el Monja Geldre, yo, el Joaquín Espínola y el Joaquín Barriento. Yo con el Espínola nos sentábamos atrás de ellos, y el Geldre con el Joaco se sentaban adelante.
Ya, pues estábamos así hablando, riéndonos, caleta. Y hasta que el Heldres con el juego se pusieron a cantar. Nosotros estábamos así riéndonos de ellos, se pusieron a cantar y estornudan así como estornudan al mismo tiempo. Y se les sale un moco mientras estaban cantando. Oye, pero mejor cuenta algo tú y andas dejando en vergüenza a tus compañeros. No, pero que no, es que fue chistoso porque todos estábamos ahí. Tía, y después me dio ganas de así, de estornudar a mí. Tía. Qué malo. A ver, el Agustín, parece que quiere decir algo. Yo conté algo. Pasó mi cumpleaños. El Matías le dijeron que se fuera y se puso a llorar en mi cumpleaños y a reírse. No. Sí, porque estaba como, no quiero irme. Y me estaba riendo mi papá. Estaba llorando y no me quiero ir. Y me empezaba a reír así. Como de nervioso, yo creo. Como que vacía, así. Vamos a ir avanzando con nuestra actividad. Martín, ojo que tiene que poner atención y no ponerse a jugar con la cámara, ¿ya? Y eso lo mismo para los demás compañeros que activen las cámaras. La idea es que usted participe con la cámara y no se ponga a jugar. Bueno, acá vamos a comenzar nuestra actividad en donde vamos a leer atentamente dos textos, ¿ya? Y luego vamos a realizar una breve actividad. Si observan la imagen, pueden darse cuenta que hay como una cascada, ¿cierto? Aquí abajito, ¿ya? Quizás algo tiene que ver la cascada con este texto poético que vamos a leer a continuación. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan observar los compañeros que no tengan su libro. Ya, ahí está. Lo voy a leer yo para ir avanzando un poquito más rápido. Dice, si ves un monte de espumas. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Eso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada. Cuando uno va leyendo, ¿cierto? Se va dando cuenta que lo que está haciendo el hablante lírico es mencionando qué es lo que expresar con sus palabras. Al decir mi verso, hablo de mi poema, de mi poesía, de mi texto lírico. Entonces, mi verso es como un monte, ¿cierto? Lleno de plumas, dice. Es como un puñal que por un puño echa flor, surtido, da agua. Pareciera que es como que mis versos entregan muchas cosas. Pareciera ser que es muy nutrido mi poesía. Pero dice que también es como un ciervo herido, porque busca en él un monte, monte amparo. Quizás porque cuando nosotros escribimos versos o poesía, también expreso mis sentimientos más dolorosos para encontrar cierta liberación de esta poesía. Mi verso al valiente agrada, es breve, es sincero, ¿cierto? Y con él se funde la espada, porque quizás nos da vigor para expresar, nos da valentía para expresar lo que sentimos. ¿Ya? Por ahí podría ir el significado de este texto. Vamos a leer el siguiente y luego vamos a ir analizando los dos textos, ¿ya? Ahí tenemos trigo y dice el texto Balada Amarilla. En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde. Pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos bajan al llanto caliente. Pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes. Pastor que vas, como una sombra de oro, en rigal te disuelvas, pastor
que vienes. ¿Ya? Aquí vamos a tener que se está hablando, ¿cierto?, sobre el trigo. Dice, de hecho, balada amarilla. Entonces, hace referencia a todo el trigo. Dice que está en el monte alto, ¿cierto? Hay un arbolito verde, ve un árbol verde. Pero finalmente, ¿cierto?, me quiero referir al trigo. El pastor va, ¿cierto?, va a ver con sus ovejas quizás, ¿cierto? A eso se refiere el pastor, pastor de ovejas, que cuida a los animales. Es que el profe dice, ni ovejas blancas. Claro, pastor que va con sus ovejitas blancas, ¿cierto? Baja en el llano, es decir, baja en el monte, van y vienen, ¿cierto? Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes. Pastor que vas como una sombra de oro en el trigal, te disuelves. Pareciera ser que al final, aunque lo tuviera toda esta persona, nada es de esta persona. Ya, quizás por ahí va el significado. Vamos a ir analizando entonces a partir de nuestras actividades. Dice, marca con una X el objeto lírico del poema Balada Amarilla. Es decir, ¿de quién se habla en este poema Balada Amarilla? ¿De quién se estaría hablando? Si quiere lo puede releer. Para identificar de quién se habla en este texto poético. Fíjense en el título. Recuerde que el objeto lírico sería el elemento del cual se habla en el texto, ¿ya? ¿De quién se habla? ¿Quién se nombra constantemente en este poema? De la montaña. ¿De la montaña o del pastor? Del pastor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se habla de él, se menciona constantemente durante todo el texto. Entonces el objeto lírico sería el pastor. Pastor. Bien. Ahora vamos a identificar lo mismo. Me salí de la clase porque me llamó mi primo. Ya, estábamos identificando que el objeto lírico de este segundo texto es el pastor. Primo. Ya, es el pastor, porque es a él a quien se menciona durante todo el texto. Sí, pero dice balada amarilla. Pero tienes que leer el texto. A ver, voy a leerlo de nuevo. Ya. Voy a retroceder para que podamos identificar lo mismo en este texto que se llama Si ves un monte de espumas. ¿De quién se habla en este primer texto? ¿A quién se menciona constantemente? Verso. Ya. A ver qué piensan los demás. El verso. Monte de espumas. Yo digo el verso. Bien. El verso porque es el que más se habla. Bien. A quien yo menciono durante todo, ¿cierto? Mi texto es el verso. Entonces el verso va a ser mi objeto lírico. Ahora, ¿cómo lo pudimos identificar entonces?
¿Cómo lo supimos? ¿Cómo supimos esta respuesta? Porque se nombraba mutuo hace ya tal vez. Ya, porque se nombra o se hace referencia a este elemento constantemente. Sí. ¿Ya? Se menciona, se nombra este elemento constantemente. Ya, vamos a avanzar a la siguiente actividad. Con este cuadrito nos vamos a ir dando cuenta más o menos de qué podrían tratarse estos poemas, que yo algo les había adelantado. Dice, escribe el nombre del poema que corresponde al estado de ánimo y a la interpretación dada. Dice, estado de ánimo. El primero dice, el estado de ánimo del poeta es entusiasta porque, ahí podríamos pensar, algún elemento de este poema, no es dueño de nada y pasa por los caminos sin dejar huellas. ¿A qué poema se refiere este estado de ánimo e interpretación? Estado de ánimo del poema es entusiasta, porque no es dueño de nada y pasa por los caminos sin dejar huellas. El siguiente dice, el estado de ánimo del poema es triste porque es creador de vida y energía. La segunda es Baladas Amarillas. Ya, tú dices que Baladas Amarillas es un poema triste. Porque, ¿qué elemento de este poema es creador de vida y energía? El trigo, las plantas que nos dan oxígeno y eso. ¿Por las plantas que nos dan oxígenos y eso? El trigo. Ya, a ver qué piensan los demás compañeros. Que el trigo da pan. Ya, pero pensemos en el estado de ánimo primero. ¿Cuál poema era entusiasta y cuál poema era triste? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el segundo. ¿Cómo? No te escuché. El triste es Balada Amarilla. Ya, y hay otra persona porque, que piensa eso. Sí, también porque en una parte dice ni ovejas blancas, ni perro ni callado, ni amor tiene. Oh, qué triste no tener nada. Bien, entonces nuestra respuesta acá en este cuadrito, en el de acá abajo, es Balada Amarilla. Aquí tengo que escribir Balada Amarilla. ¿Ya? Balada Amarilla. Por lo tanto, el primero sería si ves un monte de espumas. Ese sería más entusiasta. Ahora, pensemos en este segundo, dice, Balada Amarilla, entonces tiene un estado de ánimo del poeta triste, de un poema triste. ¿Tiene que ver con que hay alguien que no es dueño de nada y pasa por los caminos sin dejar huellas, o porque es un creador de vida y energía? ¿Con qué interpretación se relaciona Balada Amarilla? La segunda. Ya, la Anastasia dice que tiene que ver primera, con... La primera, yo diría la primera. La primera. La primera porque dice, porque no es dueño de nada. Y él dijo en el poema, pastor que viene, ¿qué? Y no deja hablar. Ah, bien. ¿Y qué elemento entonces no es dueño de nada? ¿El? Pastor. Pastor.
El pastor, súper bien. Entonces, en esta línea ponemos el pastor y lo que vamos a hacer es poner una línea aquí, ¿ya? Hacia la interpretación de arriba. ¿Cómo, profe? Una línea hacia arriba, como para unir, ¿ya? Para unir la interpretación. Que este estado de ánimo corresponde a la interpretación de arriba. Porque el monte es creador de vida. Energía. Ya, ahora vamos a ir con el siguiente. Si ves un monte de espumas, tiene un estado de ánimo del poema que es entusiasta. Porque, ¿qué elemento es que el que va creando vida y energía? El monte. ¿Seguro? Segurísimo, más seguro que seguro. Diverso lo que ves, ¿es mi verso? Un monte. Mi verso. Mi verso. Bien. Mi verso, es decir, mis palabras, lo que yo voy expresando, crea vida y energía. ¿Ya? Eso es. Yo lo sabía, profe. Por lo tanto, en esta línea va la palabra verso. ¿Ya? Verso. Y este cuadrito lo uno con el de arriba, porque la interpretación corresponde al poema de arriba. ¿Ya? Vaya completando. Voy a ver si puedo, a ver, proyectarlo de otra forma para ir completando con ustedes y que no se pierdan. Medio complicado, sí. Ah, sí se puede. Ya lo voy a hacer en Paint. No me queda otra opción. Y ahí está nuestra actividad, ¿cierto? Acá arriba, oh, se quedó pegado. Ahí sí. Profe. ¿Mm? En la que dijo, no sé cuál es, el del puñal de oro. Espérame. Si ves, este correspondía a si ves un monte, ¿ya? Eso es lo que debíamos escribir. Yo estaba haciendo los de abajo, ¿ya? Eso debíamos escribir acá arriba, ¿ya? Y abajo debíamos escribir banada amarilla. Ya, profe. ¿Ya? Eso. Luego debíamos completar la interpretación y habíamos mencionado que era dueño de nada y pasaba por los campos sin dejar huellas, era el pastor. ¿Cierto? Y el elemento que creaba vida y energía eran los versos. Y además había pedido que con una línea, ¿cierto?, marcara la interpretación. Es decir, este estado de ánimo corresponde al pastor y este estado de ánimo a los versos. Eso es lo que había que hacer. ¿Se entendió ahora? Ahí está mejor. ¿Se entendió? Sí. Súper. Vaya completando. Y vamos a la siguiente actividad. Dice, subraya las marcas textuales de comparación que hay en las siguientes estrofas. Habíamos visto al inicio de la clase que una figura literaria se llamaba comparación y lo que hace es comparar dos elementos. Y para compararlos utiliza por lo general la palabra como, se parece, semejante a, ¿ya? Y esas palabras tenemos que buscar en estos dos versos, estas dos estrofas en realidad, ¿ya? Dice, el primero, mi verso es como un puñal, como una sombra de oro. El siguiente dice, pastor, ¿qué vas?
Como una sombra de oro en el trigal te disuelves. ¿Qué me podría decir cuáles son las palabras que se utilizan para comparar? Coma. Bien, que sería esta, ¿cierto? Y esta de abajo. Y en realidad, en las dos se repite, ¿cierto? Y la única palabra que se utiliza más es oro, oro, como. Oro. En los dos casos. ¿Cómo? Oro. Oro. No, estamos buscando solamente las palabras utilizadas para comparar, no el elemento que se compara. Ah, no, es que se repite oro. Pero no estamos hablando de palabras que se repiten, Mati. Estamos hablando de palabras que se utilizan para comparar elementos. Entonces, cuando yo quiero comparar, por ejemplo, digo, mi verso es como un puñal, como una sombra de oro. Pastor, ¿qué vas? Como una sombra de oro. En el trigal te disuelves, ¿ya? Estamos buscando en esa palabra. En él. Mati, bueno, estamos buscando la palabra para comparar. ¿Eso estamos buscando? Ah, que soy. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza para decir comparaciones? Es como. Eso es todo. Sí, pues como. ¿Ahí sí? Ahí está. Eso es todo, ¿ves? Era súper fácil, ¿ya? Eso es todo lo que había que hacer en esa actividad. Y para terminar, dice, ¿a quién se refieren los siguientes versos? Dice, mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. ¿A qué se refiere eso? Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. A la flecha me ocurre como que da vida, no sé. ¿Que da vida? Ya, primero, ¿qué es un puñal? ¿Alguien sabe? Porque es súper importante. Sería como... ¿Cómo? No entendí nada y a Anastasia se le escuchaba súper mal. Si lo puede escribir, sería mejor, por favor. Sí, la Caro dijo como un cuchillo, algo así, creo. Ya, como un cuchillo, bien. Eso es un puñal. Ya, es como, es un arma en realidad, que parece un cuchillo, ¿cierto? Parece como una espada chiquitita, ya que las personas andaban trayendo antes, en caso de que les pase algo, ¿ya? Entonces dice que mi verso es como un puñal, es decir, como que andan hiriendo, puede ser, que por el puño echa flor. Por mi puño, es decir, por la parte de abajo de mi puñal, echa flor. ¿A qué se refiere entonces esto? Yo pensaba que era un ramo de flores. ¿Ya? Y ahora, como dijo, un puñal puede estar escondido el puñal en una flor. ¿Ya? O que puede tener un lado bueno y un lado que sea malo. Bien, quizás yo con mis palabras en mi puño, ¿cierto? He hecho la flor algo bonito, pero yo te quiero decir algo bonito, pero a veces las personas cuando se lo dicen, quizás se enojan. Puede ser eso, ¿cierto? ¿Han escuchado ese dicho que dice, me pegaste un puñal por la espalda? Así como que me heriste y me hiciste algo malo, ¿ya? Dice que mi verso es como un puñal, pareciera ser que hiera a la persona. Pero esa herida es para que finalmente la persona se dé cuenta de algo. ¿Les pasa eso, no? Que a veces, no sé, los papás, la mamá, los amigos, dicen algo que nos duele, pero nos dicen eso para que nosotros cambiemos y seamos mejores personas. ¿Les pasa o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Me pasó algo muy triste a mí. Espérenme un segundo que se me apague el computador. Ya, ahora sí.
¿Entendieron en la interpretación entonces? Como cuando sí, a veces alguien nos dice algo que nos duele, pero nos dicen esas cosas para que nosotros seamos mejor, ¿ya? A eso se refiere ese verso. Me pasó algo peor a mí. ¿Qué cosa? No sé si decirlo. Es como que te pasara un cuchillo por, así que pase por tu espalda y salga por tu guata. Pero ¿te está hablando metafóricamente o real, físicamente real. Hablando? Real, también te pasó eso. Pero acá no se refiere a esto. Acá no se refiere a enterrar un cuchillo. Acá se refiere que las palabras, ¿cierto? A veces nos hieren, pero las personas a veces las dicen para que nosotros seamos mejor. ¿Ya? Esa es la interpretación. Vamos a ir avanzando porque nos queda poquito tiempo, ¿ya? Dice, ¿por qué se compara al verso con un puñal? Usa la interpretación de la actividad 1C. Pero bueno, nosotros ya lo comentamos, ¿cierto? Ya dijimos por qué se compara, ¿ya? Porque las palabras a veces hieren, ¿cierto? Y porque crean vida, ¿cierto? Las palabras crean nuevos ciertos conceptos en nuestra vida, ¿ya? Y vamos con la última, que dice, pastor que vas como en sombra de oro en el trigal, te disuelvas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué se compara el pastor con una sombra de oro? Como habíamos mencionado, habíamos dicho que el pastor no es dueño de nada y que pasa por los caminos sin dejar huellas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué dice que vas como una sombra? Que se refiere a que no tiene nada. Bien, no tiene nada. El pastor no tiene nada, pese a andar con las ovejas, pese a estar paseando, ¿cierto? Finalmente nada de eso es del pastor. Entonces se refiere a que no tiene nada. ¿Y por qué se compara con una sombra de oro? Porque se refleja su sombra en el trigo. ¿Cierto? Porque solamente se va reflejando su sombra en el cielo. Cada vez que él pasa por el trigal, ¿cierto? Es como si pasara una sombra. Nadie se percata de la existencia de este pastor. No va dejando huella. No es para nadie importante el pastor. A eso se refiere. Ya vaya completando para terminar. Vaya completando y con esa actividad terminamos. Profe, yo ya la hice. Súper bien. ¿Ya? Con esa actividad entonces terminamos. Los compañeros recuerden que si yo no tengo el libro, lo tengo que hacer en el cuaderno. ¿Ya? Recuerde eso. Ya chicos, me despido entonces y nos vemos el jueves y continuamos con nuestras actividades de la poesía. Ya chicos, que estén bien. Chao. Chao.